7 años de cárcel para un varón acusado de maltratar a su mujer y a sus hijos, a los que agredía de manera continuada, llegando a ahogar a la hija menor en la bañera o a golpear con un palo de hierro a su hijo cuando no hacían lo que quería. El acusado será juzgado el próximo viernes 25 de marzo. Desde Vox Albacete denuncian que el ayuntamiento de la capital piensa gastar 700.000 euros en un carril bici, según ellos, en unos momentos donde la gente no puede ni pagar los suministros básicos y van a gastar más de 100 millones de las antiguas pesetas en satisfacer las peticiones de Podemos. Así, desde Vox denuncian que las prioridades del equipo de gobierno son endeudar a la ciudad hasta límites insospechados y malgastar el dinero que se recauda de los albaceteños en la aplicación de la Agenda 2030. Desde el PP de Albacete denuncian que Emilio Sáez no escucha las peticiones de los polígonos industriales de la ciudad de Albacete. La concejal del Grupo Popular, Rosa González de la Aleja, ha recordado que PSOE y Ciudadanos votaron en contra de la moción del PP para impulsar la promoción del suelo industrial en Albacete y que aún no han ejecutado la partida de 100.000 euros para un estudio de desarrollo de un nuevo suelo industrial en Campoyano, incluida en los presupuestos de 2020 gracias a una enmienda de los populares. Aprobado por unanimidad el presupuesto del Colegio de Enfermería de Albacete para el año 2022. Dicho presupuesto asciende a 667.831 euros, de los que 67.000 se destinarán a la formación, investigación y cooperación. Aparte de estas partidas que se han priorizado, han dejado espacio a otras actividades de reunión y para las celebraciones del colectivo. Más de un centenar de profesionales actualizarán conocimientos sobre ventilación mecánica no invasiva en los servicios de urgencias. El curso tendrá lugar los días 31 de marzo y 1 de abril en la Facultad de Medicina de Albacete y con él se persigue afianzar los conocimientos adquiridos por los profesionales sanitarios durante la pandemia de COVID-19 en el uso de soportes respiratorios. Las jornadas son de contenido teórico y práctico y cuentan con la participación como docentes de expertos a nivel nacional e internacional en la materia.